Bueno, mira, después de un fracaso te diría que lo primero que tenés que hacer es recuperarte. Porque realmente fracasar no está bueno. Muchas veces uno dice que el fracaso está bueno, no, fracasar no está bueno. Sin embargo, es parte del proceso fracasar y es muy probable que te toque fracasar. Así que lo primero es recuperarte, después mirar qué cosas son las que te llevaron a fracasar. Tercero, pensar que en realidad no es un fracaso, es simplemente un tropezón y que las cosas siguen. No conozco a un emprendedor que haya fracasado y no haya seguido. Así que el primer tip que te digo es que el fracaso no te pare.